30 días de rompimiento de ocultismo, brujería y maleficio intergeneracional. Lo primero que debemos hacer para empezar a romper las ataduras espirituales es cubrirnos y colocarnos toda la armadura de Dios para luchar contra los enemigos del alma y toda obra de ocultismo, brujería y maleficio. Vamos a orar dos veces al día esta poderosa oración. Es necesario realizarla en la mañana y en la noche. Por eso es importante que te suscribas a mi canal, Misionera Predicadora, donde estará guardada la cadena de oración en las listas de reproducción. Es importante para comenzar que elijas tres personas de oración que quieran unirse a esta cadena de oración. Si te es posible, lo perfecto sería que fueran familiares tuyos. Si no, lo importante es que consigas tres personas de oración y estas personas te motiven a perseverar en la oración. Y cada semana invita a tres personas más, ya que alguna podrá desmayar y no perseverar con esta poderosa cadena de oración. Recuerda que todos los días estaré repitiendo lo que te estoy diciendo en estos momentos. Por favor, escúchalo de principio a fin. No lo adelantes, ya que es importante que recuerdes los pasos que debes seguir para que perseveres en oración y puedas recordar lo que debes y no debes hacer. Y de igual manera, esta cadena de oración debemos hacerla desde el inicio hasta el final del video de oración, diaria, mañana y noche, por los 30 días que hoy, en el nombre de Jesús, te comprometes a realizar para que sean rotas esas cadenas espirituales intergeneracionales. El cristiano está enfrentando a un enemigo espiritual, es decir, que la lucha es espiritual. Por esta razón, las armas a usar para la defensa no son tangibles. Necesitas un poder espiritual. El maligno dispone de toda clase de armas que podrían ser comparadas con misiles de guerra. Sin embargo, la armadura que Dios provee es resistente a todos esos ataques de Satanás. Satanás no puede ser derrotado con tus propias fuerzas. Dios es el único que puede darte la fortaleza y el poder necesario para vencerlo. Para conseguir la fuerza que proviene del Señor, es necesario, antes que nada, buscarlo, conocerlo interiormente y aceptarlo. Lo buscas a través de la oración diaria, de la lectura y conocimiento de su palabra, cumpliendo en lo posible sus mandatos, confesándote y asistiendo a la Santa Eucaristía. El siguiente texto bíblico claramente expresa que al seguir al pie de la letra todas las instrucciones en cuanto al uso de la armadura de Dios, te mantendrás firme y alcanzarás la victoria, sin importar qué estrategia use Satanás. Por eso, todos los días vamos a revestirnos de la armadura de Dios. Comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Si te es posible, cierra tus ojos y repite conmigo. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es en contra de seres de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Repite conmigo: Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel Arcángel, San Gabriel Arcángel, San Rafael Arcángel y toda su corte celestial. Sangre de Cristo, ilumina mi caminar, así como el sol ilumina el amanecer, y que cada día aumente más y más mi confianza y fe en ti. Corazón amoroso de Jesús, asísteme, ampárame y condúceme a la gloria celestial. Te doy gracias, Señor, por los milagros que tú puedas concederme. Amén. Señor, declaro que tú eres escudo alrededor nuestro, que eres tú quien pelea mis batallas y enfrenta a mi enemigo. Señor, hoy proclamo la sangre de Cristo sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia. Hoy intercedo a favor de mi casa y te pido, Señor, que nos guardes y nos protejas. No permitas que el enemigo ni ningún arma forjada en contra nuestra prospere. Cierra la boca de mis enemigos, colócalos debajo de mis pies. Prepara una mesa para mí en presencia de esos angustiadores. Te lo pido, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que si tú, Señor, estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tu protección, tu gracia y tu poder están sobre nuestras vidas. Levanta tu nombre sobre mi familia.
Te lo pido en el nombre del Señor. Amado Señor, que mis enemigos se den cuenta que nosotros somos tus hijos. Coloca temor y temblor en ellos. Levántate, Señor, y pelea por nosotros. Señor, bendice a los que me bendicen y maldice a los que me maldigan. Señor, libérame de los malos deseos de mis enemigos. Declaro victoria sobre nuestras vidas y declaro que donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Declaro que tu vara y tu cayado me infunden aliento. Declaro que lo mejor está por venir, que tú, Señor, nos sostienes y extiendes un manto protector sobre nosotros. Nos declaramos libres de enfermedades, de deudas. Ensancha nuestro territorio. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé, Señor, que tú no nos dejarás avergonzados, que cerrarás la boca de esos leones, que no permitirás que el enemigo se ensañe con nosotros. Yo sé, Señor, que tú estás haciendo algo nuevo para mí y para mi familia, y pronto saldrá a la luz. Yo sé que tú dispones todas las cosas para nuestro bien, que tus bendiciones nos persiguen, que tú tienes el control. Bendíceme en frente de mis enemigos, de los que me han robado, de los que me han humillado. Sean esparcidos mis enemigos, te lo pido, en el nombre que está sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy mi vida y la vida de mi familia queda bendecida, Señor. Yo sé y confío por fe que mi casa y yo te serviremos eternamente, Señor. Mi generación y mis generaciones futuras servirán en tu nombre. Hoy lo declaro y lo creo en fe, Señor, porque tú estás conmigo y yo estoy contigo, Señor. Hoy hago un pacto, una alianza de amor contigo, Señor, y queda sellada con el sello maternal de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Mamita María, cúbrenos con tu santo manto protector y que mi familia y yo seamos fieles al servicio del Señor. Hoy declaro esta generación y mis generaciones futuras bendecidas y entregadas al servicio de Dios y al servicio tuyo, Madre Celestial, Madre, Reina de la Paz, Madre de la Misericordia, nos cubrimos con tu sello maternal. Amén. Primera de Juan 5:4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por todos nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten misericordia y piedad de nosotros. Nos acogemos bajo tu protección, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre eterno, yo os ofrezco por las manos de María Santísima la preciosísima sangre de vuestro Hijo. Os ofrezco también las lágrimas de Nuestra Señora, por la purificación de la tierra y la conversión de los hombres, especialmente la de mi familia, por la fidelidad de vuestros escogidos, por la victoria de la Santa Iglesia y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.